Muy cerca de la costa caribeña del estado Vargas, un centro de diagnóstico integral ofrece a los venezolanos en este gimnasio el servicio de rehabilitación. Aquí, una fisioterapeuta cubana se empeña en mejorar la salud de la niña María Angélica, quien sufre las secuelas de una parálisis cerebral. Ella lleva solamente una semana. Yo mayormente he sido la que más he ido tratándola con su enfermedad, pero ya veo que ella va evolucionando algo. No vamos a decir del todo porque, bueno, solamente tiene una semana, pero sí la veo que va avanzando bastante bien. La doctora me dijo que sí, que ella se va a recuperar, pero poco a poco, todo con paciencia y ayuda, pues. Y yo trayéndola todos los días, confío que sí. Cuentan los rehabilitadores que atienden cada día a muchos venezolanos quienes padecen de múltiples enfermedades ocasionadas en su mayoría por accidentes. A diario nosotros vemos los fisiatras como tal en consulta, vemos más de 30 pacientes. Y en lo que es la rehabilitación como tal, en el servicio de rehabilitación como en el gimnasio que ustedes están viendo, vemos alrededor de 120, 130 pacientes al día, diario. Tuve un accidente de tránsito y tuve la tibia, se me partió. Y mi evolución cuando llegué aquí era, no podía caminar, andaba con muletas, apenas si me podía levantar sola. Y ya, mira por dónde voy. Yo tengo aquí un año y dos meses, yo llegué por un accidente en una moto, llegué en sillas de ruedas. Y a los tres meses de estar en una rehabilitación, me pararon de la silla de ruedas. Empecé con la andadera, me quitaron la andadera, ahora estoy en bastón ya, ya estoy con el bastón, gracias a Dios, y bueno, y gracias a los cubanos y la rehabilitación. Espectacular, no tengo, no, esto es maravilloso. Testimonios de agradecidos pacientes que con la ayuda de los fisioterapeutas cubanos recuperan su salud. Un ejemplo de cuánto sigue aportando en sus 11 años el programa de rehabilitación integral. Desde el estado Vargas reportamos Marisol Blanco, Miguel Román y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.